Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you? Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Is it raining in your house? No. No. Yes, teacher. Ah, okay. That's in my case. Yes. Here is raining, but está suave, no está fuerte, como ayer. Acaba de pasar la tormenta, sí llovió fuerte. Ahorita ya está más tranquilo. But I know that in different places is the rain is stronger, más fuerte, right? How was your day? Tell me, how was your day? Nice. Nice. Okay, are you tired, Elio? Yes. Ah, okay. What about Claudia? How was your day, Claudia? Fine, very busy and happy. Okay, excellent. Jocelyn, how are you, Jocelyn? How are you, teacher? I'm fine, and you? I'm fine. How was your day? My day is so-so. So-so. Okay. Now, what about Luciana? How was your day, Luciana? Very tired, teacher. Very tired. I'm sorry to hear that. But this class is important. And, ¿verdad que la hora no se siente? La hora de clase no la siente. ¿La sienten larga ustedes? A veces sí, teacher, cuando estamos bien cansados. Teacher, ¿verdad? Fíjese que yo le quería hacer una pregunta de eso. Yes, tell me. Fíjese que yo recibí un mensaje de la persona encargada de las, como las la que nos da, ajá. Y me decía que para lo que resta del año ya no habían cursos así como este, pero me ofrecieron uno que es para 2 horas. De 8 a 10. A mí también, teacher, lo mismo también. Me dijeron. Me lo mandaron por WhatsApp y tenía la duda también de preguntarle. Ya que mi compañera preguntó, también les consulto yo, porque igual me decía que era de 8 a 10 y que era como curso intensivo, que hasta los viernes habían clases. Y si no, en manera presencial también, pero la dirección es de San Salvador y en mi caso yo estoy en Santa Ana. Yo pregunté sí. en mi trabajo, ¿verdad? En la oficina donde a mí me ayudan a inscribirme y me dijeron de que me iban a avisar, pero la verdad es que yo siento que, bueno, yo tal vez usted sabía si ya no iban a dar cursos así que solo fuesen de 1 hora, porque la verdad es que a veces hay por lo menos tareas que hacer con mi hija o alguna otra cosa que uno tiene que hacer y 1 hora es un poco más factible, pero ya 2 horas como de que sí es un poco menos. Requiere más tiempo. Teacher, creo que la mayoría recibe un mensaje que yo estoy hablando con alguien de ahí. Entonces, y sí, o sea, por lo menos ahorita creo que sería el intensivo, como dicen ellas, de lunes a viernes de 2 horas, ¿no? Entonces, sí. Pero solo sería este módulo nada más.
De ahí parece como que en diciembre regresarían a semi-intensivo de una hora nuevamente. Ah, No okay. sé por qué razón, si es por terminar el año o avanzar más rápido, lo han hecho. Entonces, y daban las tres Sí, opciones, cuatro opciones hay. cuatro opciones. Una, digamos, de 2 horas. Ajá. Y la otra es una ir de la mañana, en la otra en la tarde, o la de fin de semana. Entonces, sí, Ah, ahí es okay. un poquito más sacrificado, ¿verdad? Entonces, Sí. porque es de 2 horas y más, pero es continuo. Yo incluso le preguntaba si era intensivo, porque iba a ser más fuerte el curso. Entonces me decían que no, es intensivo, pero es por el tiempo, que es toda la semana, digamos, prácticamente, y 2 horas, una hora más. Pero es la Pero creo que continuación del que el ya equipo es. Perdón, es la es continuación de lo continuación que ya estamos. de lo que ya Ajá, estamos, sí. pero ajá. Fíjese que le voy a averiguar. Le voy a averiguar porque no tenía yo el dato de eso, ¿verdad? Al menos nosotros todavía no nos han dicho nada. Porque vamos ya apenas por la cerrando la segunda semana, ¿verdad? Me imagino que después nos van a decir. Pero le voy a Porque al averiguar. parecer comienzan el 14 El 14 de octubre, ¿verdad? de sí, Noviembre. De perdón, de noviembre. noviembre, sí, 14 de porque noviembre. ¿Sí? terminamos el 4 nosotros, Sí. entonces comenzaría el 14 de noviembre. Ah, ok. Y entonces, para reducir el tiempo y volver, ya no sé cómo terminar, no sé cuánto es la proyección de para terminar este año, con qué cuántos módulos. Entonces, por eso imagino que lo han acercado, etc. Sí, es Porque no sé, posible. dijeron cuántas semanas iban a hacer. Yo ¿No sí le dijeron? ni pregunté. Ah, ok. Solo me dijeron. Pero imagino que van a hacer, Sí. serían dos, ¿verdad? O no sé. No sé cuánto Sí, ahí tiempo. sí, no sé cómo lo tienen ellos, pero yo les voy a averiguar. Ok. Y al nomás tener el dato, les aviso. Bueno. Ok, así vamos a Thank you. hacer, yo les aviso. Ok, ya saben. Now, did you remember the informations that we saw yesterday? Dirección. Directions. Did you like it or it was difficult to you? Little bit. Little bit. Ah, Es ¿cómo es? práctico. It's easy, but in sometimes is is a little difficult, yeah, Yes. or confusing, maybe you are A little confusing, different y confused. yeah, and Ambas. then now we will continue with the topic, and at the end of the class we going to do another exercises about directions. Now, for today, we continue with the reading. Let me see. Okay. Now. Here we have the reading for today. Why is important reading? Can you tell me? What do you consider that reading is important to learn English? Can you tell me, please? Why? Do you consider that reading is important to learn English? For new words and practice English. Yes, new words and practice English. Todos los reading que vemos al final, todos van con las estructuras gramaticales que hemos visto en la semana. No sé si ya se fijaron en eso. Ya. Yeah. Yes. Todos llevan las estructuras gramaticales que hemos estado viendo en la semana. In this case, this reading is called I woke up Fifth Avenue. Fifth Avenue. I woke up Fifth Avenue. What do you consider that is the meaning of I woke
Fifth Avenue. I woke up Fifth Avenue. Anda la Quinta Avenida. Repeat, please. Caminar en la Quinta Avenida. Yeah. Yes. Caminar en la Quinta Avenida. Now, in first time, I put the audio and you read, pay attention, and at the same time, you read the information. Now, the audio, I can put two times, dos veces, two times. Now, pay attention. Aquí es importante que se aprendan también los números de las calles. Por ejemplo, acá que dice, aquí sería 33rd and 34th, los números que hemos estado viendo, right? Se lo voy a poner un poquito más grande y... Pero no se ve, bueno, yo no lo puedo ver. Es que están pequeñitos. Vale, vamos a ver acá. ¿Vean ahí? ¿Logran verlo? Yes. Yes. Ok. Así lo voy a dejar. Solo voy a poner el audio primero, luego se los hago así. Ok, let me see. Walk Fifth Avenue. Ok, pay attention, please. Walk up Fifth Avenue. One. Start your tour at the Empire State Building on Fifth Avenue between 33rd and 34th Streets. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Two. Now walk up Fifth Avenue seven blocks to the New York Public Library. The entrance is between 40th and 42nd Streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there's an outdoor cafe. And at lunch hour, there are free music concerts. Three. Walk up 6th Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on 49th Street, walk another block, and turn left. You're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. Four. Right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. Okay, I put the audio again because it's important. Walk up Fifth Avenue. One. Start your tour at the Empire State Building on Fifth Avenue between 33rd and 34th Streets. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Two. Now walk up Fifth Avenue seven blocks to the New York Public Library. The entrance is between 40th and 42nd Streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there's an outdoor cafe. And at lunch hour, there are free music concerts. Three. Walk up 6th Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on 49th Street, walk another block, and turn left. You're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. Four. Right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows.
Many of these windows come from France. Yeah. Now, I need volunteers to read number one, please. To read number one. Algo muy importante con los reading. La vez pasada les mencioné que cómo es la forma en que podemos comprender sin leer toda la información. Les mencionaba que en el reading hay una parte que se llama scanning, que es escanear. Escanear es ver una parte del documento. Por ejemplo, les mencionaba que podíamos leer la primera línea hasta donde llega el punto y la última línea hasta donde llega el punto. Igual, del número 2, también lea la primera línea o la segunda hasta donde llega el puntito y la última. Y igual con las otras que siguen. Esto ayuda a entender más o menos de qué trata la lectura con esos puntos. Y siempre es importante revisar hasta dónde llega. Por ejemplo, esta que es bien larga, a veces hay lecturas más largas. Es importante leer igual hasta el punto y ahí sabemos, entendemos más o menos de qué es. Por ejemplo, la número uno. Si yo leo, digo, start your tour at the Empire State Building on Fifth Avenue between 13th and 34th Street. Hasta aquí está el punto. Luego veo acá, aunque ese está bien largo, pero dice al final, aquí hay, mire, la última línea, las últimas líneas, las últimas cuatro, porque es cortito. Dice, take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Si leemos estas dos, entendemos más o menos de qué trata la lectura. Entonces, eso se llama scanning, es escanear el documento para tener una idea de qué trata la lectura. Luego tenemos el skimming. Con este, el skimming es si yo les hago una pregunta que va directo con el artículo, entonces usted se va directamente a buscar en el área donde corresponde cuál es la respuesta que va a dar. Ya es un análisis directo, mientras que el scanning es verlo por partes. Por ejemplo, con el skimming decimos, si yo les pregunto, in what place in the winter you can ice skate? Eso está aquí, mire. Entonces usted, ¿cómo se va a acordar por dónde está la información? Se va directo acá, donde dice, in the winter you can ice in the rink there. Ahí ve usted a dónde es, en qué lugar es, y me va a poder dar la respuesta. Porque yo quiero saber en qué lugar y en qué época puedo hacer este deporte, el ice skate. Ya directamente usted se va al artículo, donde está. ¿Ya? Now, I need volunteer to read, please. Who is my first volunteer? Only me, to read. Claudia. Okay, Claudia. Thanks, Claudia. Please start with number one. Ay, no, permítame. Yeah, there is no problem. Start your turn at the Empire State Building on Fifth Avenue between 33rd and 34th Street. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Excellent, Claudia. Thanks a lot. Now, check again
this information and tell me if you have any question about the vocabulary. Please check this information. Vean el número uno. And tell me if you have any questions. Start your tour at the Empire State Building on 5th Avenue between 33rd and 34th Streets. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Do you have any questions for this vocabulary? Teacher. Yeah. La pronunciación de edificio es building o building. Building, como building. Con I, building. Okay. Building. Yes. Another question? No. No, teacher, for me, no. Okay. And what is the meaning of take the elevator for the 102nd floor for a great view of New York City? What is the meaning in the last information? Tome el elevador para llegar al 102, al piso 102 y ver, dice, una grandiosa vista, dice, de Nueva York. Excellent. Yes. Dice para tener una, y para tener una, ver o ver la grandiosa vista en la ciudad de Nueva York o de la ciudad de Nueva York. Dice que empiece su tour, ¿verdad? En el edificio Empire State, que queda en la Fifth Avenue, que es la quinta avenida, entre la calle 33 y la número 34, miren, entre esas calles. Dice que este edificio tiene 102 pisos. Tome el elevador al edificio, al piso 102, para tener la grandiosa vista de la ciudad de Nueva York. Ahí lo van a ver, miren que it's nice, it's beautiful. It's a nice view. Tell me. Last floor. Yeah. Now, who wants to read number two? Me, teacher. Okay, thanks, Aixia. Now, walk up Fifth Avenue, 7 blocks to the New York Public Library. The entrance is between 40 and 42nd Street. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there is an outdoor coffee, and at lunch hour, there are free music concerts. Okay, thank you very much, Aixia. Now walk up Fifth Avenue, 7 blocks to the New York Public Library. The entrance is between 40th and 42nd Streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there's an outdoor cafe, and at lunch hour, there are free music concerts. Read again and tell me if you have any questions for part number two. Read and analyze the information. La idea es que usted no le quede ninguna duda con esto y comprenda qué es lo que dice. K.
Can you tell me where is the entrance? Teacher, tell I me. Understand. Dice que, bueno, lo que yo entiendo dice de que hay como 7 bloques de librerías públicas en Nueva York, en la calle de Nueva York, que están entre la 40 y la 42 calle. En la librería hay como 10 millones de libros y dice que detrás de la librería está el Parque Bryant. En el verano es abren como café. Outdoor es abrir, sí, ¿verdad? Outdoor es al aire libre. Pues al aire libre el café, pueden tomar su almuerzo a la hora del almuerzo y pueden como ver conciertos de música, algo así. Yes, thanks a lot. Yes, this is the idea, right? La idea es que comprendan lo que dice. Dice, now, woke up, dice, ahora, camine a la quinta avenida. 7 blocks, what is the meaning of blocks? Cuadras. Cuadras, 7 cuadras a la biblioteca, ¿verdad? A la biblioteca pública de Nueva York. Yes. Luego dice, the entrance, la entrada, is between 4th and 42nd streets. La entrada es entre la 40 y 42 calles. Esta biblioteca, this library, holds over 10 million books. Entonces, aquí le dice, tiene más de 10 millones. Dice, esta biblioteca tiene más de 10 millones de libros. Luego dice, behind the library is Bryant Park. Atrás de la biblioteca está el Parque Bryant. In the summer, there is an outdoor cafe. En el verano, there is, what is the meaning of there is? What is the meaning there is? This one, there is. I. There is an outdoor cafe. Dice que hay un café al aire libre. Y aquí están, miren. Aquí está al aire libre. Esta es la picture. Ahí están ellos tomando café al aire libre. At a lunch hour, en la hora de almuerzo, there are, what is the meaning of there are? There are, what is the meaning? There is y there are, what is the meaning? There is y there are. También hay, pero en plural. En plural, excellent. El there is y there are significan I. You can use there is with singular and there are for plural. And then, there are free music concert. Hay música, conciertos de música en vivo o libres. It's nice, right? Now, what about number 3? I need a volunteer to read this information. Volunteer to read number 3? Okay, thanks, Elio. Okay, tell us. Walkless 3 Avenue to 49th Street. You're studying in the middling of the 69 building of Rockefeller Center, turn right on 49th Street, walk another block and turn left during the Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the
in the ring there. Excellent. Thanks, Elio. Now, walk up 6th Avenue to 49th Street. You are standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on 49th Street, walk another block, and turn left. You are in the Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. Now, read again and tell me if you have any questions about this vocabulary. In number three. Standing es como permanecer, dice. You are standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Aquí le dice, estás parado en medio de los 19 edificios. You are standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Dice que está parado en el centro, ¿verdad? O en medio de los 19 edificios de Rockefeller Center. Another questions? What is the meaning of winter? Invierno. Invierno. Se puede patinar en hielo, dice. In the winter, you can ice skate in the rink there. What is the meaning of this sentence? In the winter, en el invierno, usted puede patinar sobre hielo. Patinar sobre hielo. In the rink there. What is the meaning of rink? Eso significa pista. En la pista, es la pista de hielo. Dice, usted puede patinar sobre hielo en la pista ahí. In the rink there. En la pista ahí. ¿Ya? Do you have another questions about this one? No? No. Now, what about number four? I need another volunteer. ¿Puedo pasar yo? Yes, yes, Julio. Thanks a lot. Reading across from Rockefeller Center. On the 15th Avenue is a strip park. Cathedral is the motherhead. After the cathedral in the College German, go inside the street park and leaving the new city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of the dark windows coming from France. Okay, thanks a lot, Julio. Number four, usted. Right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue, inside Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside South Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from French. Now, read again and tell me if you have any questions about this number four.
aquí dice que cruce, dice right across from Rockefeller Center. Cruce, dice, al otro lado de Rockefeller Center, en la Quinta Avenida. Ahí está la Catedral St. Patrick's. Its model es un modelo, dice, después de la Catedral de la colonia de Germany. Germany es Germania, creo, ¿verdad? Alemania. O Alemania. Alemania. Ajá, ok. Germany. Go inside. What is the meaning of go inside? Go inside. Si inside. Va a un lado, no. Es adentro. Inside significa adentro. Dice go inside significa vaya adentro o ve adentro. Ve adentro de St. Patrick's. En live, what is the meaning of live? Live, it means dejar. Dejar o abandonar o irse. Dice, go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Noisy. Vaya adentro de St. Patrick's, dice, y deje la ciudad ruidosa atrás. Mire, and leave the noisy city behind. Noisy es ruido. En city es la ciudad ruidosa. Noisy city. Ciudad ruidosa. Atrás, behind, ¿ya? Atrás. Now, look at the beautiful blue windows. What is the meaning? Look at the beautiful blue windows. Mira las hermosas o bonitas ventanas azules. Yes. Mire las lindas ventanas azules. Now here, many of these windows come from French. What is the meaning? Many son muchas. Muchas. Muchas de estas ventanas vienen de Francia. Excellent. Many of these windows come from French. Come es el verbo venir, right? Vienen de Francia. Many of these windows come from French. Okay. Did you like the information? Or do you have any questions about this reading? This reading is called I Woke Up Fifth Avenue. Yep. Yeah? Everything is okay? Yes. Yes. Now, to continue with directions, we have another information. Here we have another map. And then it is important to practice to learn the different ways to give some directions. Now, I need your participations in this map. Your partner asks you for directions to three places. Use the expressions in the box to give directions. Solo que aquí no le dice la cajita, pero son estas. Now, using go up, go down, walk up, walk down, turn right, turn left, on the corner of the street and avenue. It's between and, it's across from, it's next to, it's behind, or it's in front of. Estas son las que vamos a usar. Dice, your partner asks you for direction to three places. I need two volunteers. Uno le va a preguntar al otro sobre una dirección y el otro le va a ayudar cómo llegar utilizando estas expresiones, que son las que ya conocemos, right? Vaya hacia arriba, vaya hacia abajo, está atrás, está enfrente de, están a la par de, next to.
On the corner of, en la esquina. It's between, en el centro. Turn right, doble la derecha. Turn left, doble la izquierda. Walk up, vaya hacia arriba. Camine hacia arriba. Walk down, camine hacia abajo. Ok. Volunteers. Two volunteers, please. Only two, no more. Who is my first volunteer? Alba, teacher. Alba, thanks, Alba. ¿Qué está haciendo la uña? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Otro valiente? Recuerden que si no entienden, nos preguntan, con gusto les vamos a ayudar. La cosa es practicar. No se preocupe si no le entiende mucho o si se piensa que se va a confundir. Para eso estamos, para ayudarle, right? Who is my next volunteer? ¿Quién me ayuda? Janet, are you there? ¿O César Eduardo? César, are you there? Yes, sir. Yes, can you help me, please? Yes. Okay, thanks a lot. Now, Albita, ¿dónde quiere ir? Dígale a César, ¿verdad? O Julio. César, ¿verdad? César, teacher. Ok, thanks a lot. Now, Albita, dígale a César dónde quiere ir para que él la ubique. Él le va a decir cómo llegar. ¿Cómo sería la pregunta? César, how do I get to... This is the map. Teacher, ahí tenemos mucho porque Citibank está pequeña. Vaya. How do I get Vamos a poner aquí. Citibank. To Citibank. Citibank. ¿En su cuarto? Así lo ven mejor. O está muy grande. César, how do I get to Citibank? Okay, César. Citibank is here. Sí. Is here. Vaya, pero ¿dónde está usted, Albita? Vamos a posicionarnos en un punto. Okay. Si usted está, ¿dónde? In Palm Street. In Palm Street. In what? In Palm Street. Across from... Okay. ¿Qué me dijo Elio, please? Sorry. Tenía el puntero anteriormente ahí arriba por la aquí. Palm Street. Okay. Palm Street. On the Palm Street. Street. On the Palm Street. Bye. I need go to the Citibank. Bueno, me quiero ver dónde está Department Street. Arriba. Arriba. Ay, no lo veo tampoco. On the Palm Street. Department está rosada. Vamos a ver. Edificio rosado. Teacher, le dice Palm Street en la calle. Ah, ya. No, pero aquí está Harry Shoes. This is Harry Shoes. Aquí, no. Sí. Sobre sí. Esa calle, yeah, le dice. Ah, ok. Vaya, entonces, ese es Harry Shoes. Ya, vaya, entonces, donde Palm Street. Ella está aquí, mire, César. Y quiere llegar al Citibank. Ella necesita dinero. She needs money. Okay, and then can you help her? Citibank. Okay. Now, ayúdele a cómo llegar, César. Citibank. Ah, pero puede poner dónde salen los ejemplos, okay. Teacher. Ah, espérame. Okay. La voy a hacer un poquito más chiquita para que pueda ver los ejemplos.
Vaya. Okay. Use these examples. Okay. Okay, she is here in Palm Street and she needs go to the Citibank because she needs money. Pero estaría ella sobre la Palm Street. Aquí está en la calle, en la Palm Street, ella está aquí en la esquina, mire, aquí donde está la P, ¿sí? Aquí está ella y está perdida. She lost and she needs money. Ella está perdida y quiere llegar al banco a sacar su dinero. Ok. ¿Cómo le ayudamos? Vaya, dígale. Si no, le ayudamos. Ok. Second Avenue. Turn left. Turn left. Ok. On Second Avenue. On Second Avenue. Ok, aquí viene ella, mire como ya cruzó, aquí viene. Second ¿Y aquí Avenue. Por dónde? Porque anda perdida todavía, la Second Avenue bien larga. Sí. Aquí ella paró aquí, se queda viendo y no encuentra el banco todavía. Y dice, uy, ya caminé mucho. Ok. By Second Avenue. And where is the Citibank? ¿Dónde está el Citibank para una referencia? El Citibank está. The Citibank is. Aquí está, mire. ¿Cuál vamos a usar aquí, César? ¿Cuál podemos usar aquí? Que está sobre la esquina de Oak Street. De Oak Street. Okay. In the corner. On the corner. Of Old Street and Second Avenue. Yes. Yeah. También le puede decir como un punto de referencia, mire que funciona bastante. Es eso, this is a hotel. Name Hampton Hotel. Hotel. Oh. Usted le puede decir, the Citibank is across from Hampton Hotel. Está al otro lado del Hotel Hampton. Okay. Yes. Now. Yes. Okay. Viene Elvita, como ya le dijo a dónde, que le dijo across from the Hampton Hotel. Ella continúa. Ah, ya llegó aquí y ya vio que aquí dice hotel y como usted le dijo que enfrente, aquí está, yes. Aquí llegó Elvita. Okay. Okay. Tell thanks a lot, Elvita, to César. Tell thanks. Thanks, César. Thanks. César. You're welcome. Okay, excellent. Now, we need another 2 volunteers. And then, okay. Teacher. Tell me. Así como César, ¿verdad? Pasábamos el primer block y me quedé parada en la esquina. Uh-huh. Para decirle que siga avanzando recto, se puede decir walk up, no, sí, walk down. ¿Cómo decirle siga caminando recto? Como aquí le podía decir él de varias formas, ¿va? Y si usted estaba acá uh-huh. en Palm Street, en la esquina, él le podía decir, Elvita, the Citibank is next to the Hampton Hotel. You can go down, camine hacia abajo, o walk down for 2 blocks. Mire que hay una cuadra, dos cuadras, okay. Yeah, blocks. Le dice que camine para abajo dos cuadras. Le dice, walk down two blocks. Vaya, viene aquí, mire, 2 blocks. Aquí es una cuadra. And continues en number 2, blocks number 2, la cuadra número 2, mire. Llegó a la segunda cuadra, como ya caminó ahí y él le dijo que está frente al hotel Hampton. Aquí está, mire. Here is the hotel and Citibank is there. Yeah? Walk down 2 blocks. Walk down 2 blocks. Yeah. Okay. Go down 2 blocks.
And the Citibank is across from Hampton Hotel. También le podía, ay, así era la mejor forma, porque le decimos cuántas cuadras para que usted no sienta tan lejos. Okay. Now, yeah. What happens if people have a car? Si la persona va en carro, ya no va caminando, sino que va en carro, ¿cómo la podemos ubicar? Solo le podemos decir, go for two blocks, vaya por dos cuadras, ¿verdad? Vaya a dos cuadras, two blocks, and the Citibank is next to Hampton Hotel. Entonces, ya ellos van a contar una cuadra, dos cuadras, y ya sabe que aquí está porque usted le dijo que está across from, al otro lado del hotel. Teacher. Tell me. Y si fuera por distancia que le dice el, en lo que tiene que buscar el lugar, por ejemplo, si estuviera a 1 o 2 kilómetros de la calle Palm Street. Entonces le diría, is o walk up o walk down, camine hacia abajo, for, ¿cuántos kilómetros me dijo? Dos. Dos. Vale, 2 kilómetros. Entonces le dice, walk down for 2 kilometers. For 2 kilometers. And the Hampton Hotel, it's across from the Citibank. O le puede decir, go down for 2 kilometers on Second Avenue. And the Citibank, it's on the corner of Second Avenue and Oak Street. ¿Qué le dijo aquí? Le dijo que camine 2 kilómetros, sorry, que camine 2 kilómetros y que Citibank está en la esquina, on the corner of Second Avenue, en la esquina de la Segunda Avenida, en Oak Street y la calle Oak. Yes? Try to remember that we have different ways to give directions. Podemos decirlo de diferentes formas. ¿Ya? Yeah? Now. Tell me. Okay. Now, imagine that I need some pair of shoes. Pair of shoes. This is a Harris shoes. Es una venta de zapatos que se llama Harris. Harris Shoes. And then, I am here. And I need to go for some clothes. Because I want to be elegant and pretty. So yo quiero verme linda. Entonces, me compré un par de zapatos y voy a ir a Stacy's Department Store a comprarme ropa. This one. I am here and I need to go here. Stacy's Department Store. Can you help me? Can you give me the directions? ¿Cómo llego aquí? Si estoy aquí, aquí en la salida, miren. Y necesito llegar aquí a comprarme ropa para andar linda. Ok. Porque ya me compré un par de zapatos y quiero un vestido elegante. I need a elegant dress. ¿Ok? ¿Cómo llego aquí? O le puedo decir también, how do I get a elegant dress? ¿Dónde puedo adquirir o dónde puedo conseguir un vestido elegante? If I am here and I need an elegant dress. Entonces quiero llegar aquí. ¿O cómo me va a responder? I walk down on Second Avenue. Yes, go down on Second Avenue. Okay. What else? One block. On the corner street. No. Elm Street. Elm Street, como está aquí. Ok, pero un punto de referencia.
¿Por dónde? ¿A la par de dónde? Across from the park. Across from the bookstore. This is the park? Bookstore. Okay. Pero está lo del parque también, ¿no? Ajá, lo del parque. Yes, yes. Across from to the park. From the park. Yeah, excellent. Now, como yo les pregunté, how do I get a new dress? Entonces usted me podría decir, you can go to Stacy's department store. Así se llama esta tienda, miren. Stacy's department store. Entonces usted me podría decir, you can get a new dress in Stacy's department store. And then, y ya me dice dónde. Me dice dónde. Y si yo le puedo decir, usted me dice, you can get a new dress in Stacy's department store. Ya me dijo a dónde lo puedo comprar, ¿verdad? Entonces yo le digo, how do I get there? ¿Cómo llego ahí? How do I get there? Y entonces ahí se dice. Ya ahí me dice usted, allá así como me dijo Elio, go down on Second Avenue. On Second Avenue. The Stacy's department store is on the corner of Second Avenue and Elm Street. Across from the park. ¿Ya? Me dijo que camine hacia abajo, que Stacy's Department Store está en la esquina, me dijo. Está en la esquina entre la Second Avenue y la Elm Street y que está enfrente del parque. Aquí ya no me pierdo porque veo el parque y ya sé que enfrente está. ¿Ya? Es igual que acá, ¿verdad? Que aquí pedimos un punto de referencia. Al menos in my personal opinion. Vaya, si yo estoy acá y busco, digamos, vengo del Salvador del Mundo y quiero llegar a galerías. ¿Quién conoce el Salvador del Mundo y Galerías Escalón? Me, teacher. You, ok. Now, can you help me? Si estoy en El Salvador del Mundo, ¿cómo llego a galerías? Because I need to find a mall. Necesito encontrar un centro comercial. What up? You can go to the Galería Escalón. Yeah. And then Galería Escalón is... La calle es Paseo General Escalón, ¿verdad? La que pasa por galería. Go to Paseo General Escalón, three blocks, go down, three blocks, que creo que son tres cuadras. Ok, sí, vaya, pero si soy en este lado del mundo voy a subir, ¿verdad? Porque es subida el paseo. Sería walk up. Walk up. Yes. Walk up o go up, ¿verdad? Walk up for three blocks on Paseo General Escalón. ¿Ya? Across from Cebollines. Restaurant. Across from Cebollines Restaurant. O near Cebollines Restaurant. Cerca de los Cebollines. Across from the Banco Agrícola. Banco Agrícola, está un poquito más abajo el Banco Agrícola. Un poquito en una cuadra. Pero le puedo decir que está cerca del Banco Agrícola. It's near. Recuerden que el near también significa cerca. Puede decir galerías. It's near. Near to what? Aquí lo vamos a poner, mire. Galerías. Galerías Mole, vamos a poner. Mall es centro comercial, así significa. Galerías Mall is near Banco Agrícola. ¿Ya? Ok. Ok. Por eso les decía ayer que es importante ustedes tomar ubicaciones, digamos, decir,
yo estoy en digamos, en un parque, estoy en el parque, Parque Centenario, digamos, que es el que hay aquí, ¿verdad? Y quiero llegar a un lugar cerca, entonces usted analice cómo llegar, cómo darse direcciones usted solito, para que así le pueda ayudar a otra persona que necesite. Tell me, Elio. Este, entonces, con eso tendría que decir, how do you get? How do I get? How do I get? How do I get? Recuerdan que ese lo vimos, aquí lo tengo, miren, espérenme. Ahorita les digo. Vamos de nuevo aquí. How do I get? Miren, es el vocabulario que les envié. How do I get to? Vaya, dice Galerías Escalón. ¿Cómo llego a? Aquí lo vamos a poner. How do I get to Galerías Mall? ¿Cómo llego al centro comercial Galerías? Miren, how do I get? Aquí solo le puse. De otra forma también. ¿De otra forma? Hay otra forma de hacer la pregunta también, ¿verdad? Sí, sí. Este... Vaya, la otra forma, ahorita se la muestro. Espérame. Solo que quiero poner eso en negrito. Vaya. How do I get to? ¿Cómo llego a? Y luego ahí le puse punto suspensivo porque usted dice lugar. ¿Cómo llego a tal lugar? Aquí ya lo tenemos el lugar. How do I get to Galerías Escalón? Galerías Mall o Galerías Escalón. ¿Cómo llego a Galerías Escalón? Now, la another way. Vaya, miren. Ahí le puede decir ella, así como en la conversación que vimos. Is it far? ¿Está lejos? O... Is it near? ¿Está cerca de aquí? From here. ¿Ya? Es lo que vimos ayer. Now. Porque si está muy lejos, le puedes recomendar a la persona que se vaya en bus. Porque está muy lejos. ¿Ya? Now. Another. Vaya, mire. Aquí está la otra. Elio. Esto que ya vimos también. Aquí dice, how do I get to Rockefeller Center? ¿Cómo llego a Rockefeller Center? Y aquí, how can I get to Bryant Park? ¿Cómo puedo llegar a Bryant Park? How can. Can significa poder. Puedo. ¿Ya? De cualquiera de las dos formas. How do I get to Rockefeller Center? ¿Cómo llego a Rockefeller Center? O how can I get to Bryant Park? ¿Cómo puedo llegar al Parque Bryant? ¿Ya? Okay. Esas son las dos. Yeah. Luego ya utilizamos este, el walk up, go up, y le puede preguntar si está lejos o está cerca. Le puede decir, is it far from here? ¿Está lejos de aquí? O is it near from here? ¿Está cerca de aquí? Y él le va a decir, fíjese que está aproximadamente unos a 3 cuadras de aquí. ¿Yes? Blocks. It's, galerías, it's 3 blocks to here. A 3 cuadras de acá. ¿Ya? Now, practice with this information. Para que todo esto, miren, todo esto que hemos visto, este vocabulario, les sea familiar. Trate de que, aunque veamos otros temas, usted mantener en su mente esto, aprendérselo de memoria. Como digo, cómo cruzo a la derecha, cómo cruzo a la izquierda, eso es muy importante para que no se le olvide cómo dar direcciones. Right? And right. This is the end of the class. And it's very important to study. Estudie el fin de semana, ya que mañana no tenemos clase. Háganlos como recordatorio, hagan todos los ejercicios de la plataforma porque tienen hasta mañana para entregarlos. Están bien fáciles. Háganlos y cualquier duda, pues me dicen, right? And see you on Monday with other topic. Thanks for coming and see you tomorrow. No, see you on Monday. Monday. On Monday. Okay. Have a nice weekend. Vámonos mañana, siempre. Thanks. Enjoy it. Disfruten su fin de semana. Bye.
Thank you. Bye bye. Take care. God bless you. Good night. Good night.